Muy buenas noches, almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue, a lo que el día de hoy te traigo un nuevo caso que se puede decir que en este 2021 tuvo una resolución, o más bien dicho, una sentencia definitiva para el asesino de este caso. ¿De qué caso vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando del caso del asesino de Cumbres. Y si quieres conocer esta historia, te recomiendo que sigas viendo La Morgue. Así que comencemos. El caso del asesino de Cumbres. Vamos a comenzar hablando meramente del asesino, que lleva como nombre Diego Santoy. Diego Santoy nació en el año de 1985 en la ciudad de Monterrey. Es considerado por los suyos como un buen niño en su infancia, pues además también era considerado un buen estudiante y los profesores nunca presentaron queja alguna hacia sus padres. Sus padres son José Manuel Santoy y María Riverol. A los 20 años de edad ingresó a la Universidad de México y se dice que su nivel intelectual era muy alto, alcanzando 122 puntos de coeficiente mental. Sin duda, una anotación muy importante que probará su extrema inteligencia. Más información sobre su vida antes del acontecimiento, la verdad es que no encontré, así que ahora vamos a hablar sobre Erika, la cual fue obviamente su novia. Erika Peña Cos nació en 1988 y es hija de Gonzalo Peña y Teresa Cos, quien en sus inicios era la encargada de leer los horóscopos en el programa Con Clase del Canal 12 de la televisión. En el momento de los hechos, Erika tenía 18 años de edad. Diego y Erika se habían conocido en una fiesta de 15 años de una amiga mutua, mientras Diego estudiaba ingeniería y había incursionado en la conducción televisiva. La historia de amor entre los dos era aceptada por ambas familias e incluso Diego pasaba festividades como Año Nuevo con los Cos. De acuerdo con el testimonio de Erika, después de 3 años de relación decidió terminar con Diego porque se había convertido en un hombre muy agresivo, posesivo y celoso. El acto que había provocado supuestamente la ruptura fue que Diego le habría robado a Teresa Cos, la madre de su novia y entonces conductora de la televisión local que ya había mencionado. Le había robado un celular y que luego intentó regalarle a Erika como si este fuera nuevo, versión que fue negada por la joven. Después de la ruptura, Diego organizó una fiesta en la que ambos se iban a reencontrar y aunque no reanudaron el romance, sí iniciaron una amistad. Esa fue supuestamente una de las versiones que se dio del por qué terminaron su relación, pero hay otra versión que apunta que supuestamente ambos tenían relaciones sexuales de manera muy constante, inclusive antes de que fueran novios como tal. Pero que a Erika le generó como que un conflicto, posibilidad de quedar embarazada, por lo que terminó la relación. Esa es como que otra de las versiones que se da al respecto de la ruptura de estos dos jóvenes. También pues se menciona que supuestamente Diego Santoy mantuvo relaciones sexuales con la madre de Erika, por lo que la joven pues obviamente al enterarse de esto se enfureció bastante con su madre, algo que supuestamente le hizo saber a Diego. Como un dato extra que olvidé mencionar cuando estaba hablando de Erika Peña, es que esta joven tenía 2 medios hermanos de 3 y 7 años de edad y también otra hermana que la verdad es que desconozco cuántos años tenía, pero ya estaba un poco más grande. Nada más como que ese dato extra que se me olvidó mencionar y que la verdad es que es de suma importancia. Y bueno, ahora sí pasemos con el día de los hechos, que todo comenzó la tarde del 1 de marzo del 2006,
cuando Diego Santoy llamó a un amigo para que fuese a cenar a su casa, cita en la colonia Misión de Cumbres. De ahí el seudónimo del asesino de Cumbres como un dato extra. Su amigo, tras cenar y hacerse tarde, se quedó a dormir en la casa del joven. A las 4 de la madrugada, Diego despertó a su amigo y le dijo que si podía llevarlo a la casa de Erika, a lo cual este mismo accedió. Como Erika ya no quería saber nada de Diego, tras tener una cena de despedida días antes, entró a la casa como un ladrón. Y a las 5 de la mañana, Diego entró a su casa y cortó los cables de conexión del teléfono y comenzó a dar una vuelta en el interior del inmueble. Unos 20 minutos después, cortó unos cordones de una de las persianas o cortinas de la casa, como tú le gustes decir, y posterior a esto se fumó un cigarrillo tranquilamente. Siendo las 6 de la madrugada, Diego subió a la parte de arriba de la casa, donde dormían los niños y el resto de la familia. Posterior a esto, siendo las 6:30 de la madrugada, cuando el pequeño Eric fue sorprendido por Diego y a pesar de que supuestamente trató de huir, finalmente murió cuando el asesino lo acuchilló en la espalda y el cuello. La sirvienta de la casa se percató de la presencia de Diego y confirmó que él iba completamente encapuchado, pero logró reducirla e introducirla a una habitación, la cual cerró para continuar con su plan. La pequeña María Fernanda murió una hora después más o menos que su hermano Eric. A ella le saltó encima y la asfixió con los cordones de la persiana que anteriormente habían cortado. Santoy habría ingresado al domicilio con un pasamontañas y guantes de látex y trepó por las paredes para ingresar a la residencia. Antes de huir, intentó degollar a su expareja y secuestró a la empleada doméstica. Luego robó el coche y se fue a la entidad federativa junto a su hermano. 4 días después fueron localizados y detenidos en Oaxaca mientras viajaban en un autobús con dirección a Guatemala. Tras el aseguramiento, los hermanos Santoy fueron trasladados de regreso a Monterrey. Esto que te acabo de contar fue la versión que dio Erika Peña a la policía, pero pues obviamente como supuestamente hay dos personas involucradas en esto, también tenemos la versión que dio Diego Santoy, que básicamente más o menos fue la misma, pero acá supuestamente se dice que Erika Peña se había percatado de la presencia de Diego en la casa, trató como que de echarlo hacia afuera o más que nada pues correrlo de la casa y comenzaron una discusión, primero pues en el cuarto de ella, luego se bajaron a la planta inferior en donde siguieron discutiendo, específicamente en la cocina, y que supuestamente el pequeño Eric bajó debido a que había mojado la cama y que fue cuando Erika aprovechó y asesinó a su pequeño hermano. Luego que supuestamente pasó lo de la sirvienta, de que se dio cuenta de la presencia de Diego, y acá es cuando como que la mete a un cuarto, y posterior a esto, la niña fue cuando también se despierta, traía supuestamente un vestido de princesa con unos pequeños taconcitos, los taconcitos hacían mucho ruido, y fue cuando se dieron cuenta que la niña pues también ya se había levantado, y fue ahí cuando Erika comenzó a llamar a su pequeña hermana, le dijo que iban a jugar, que se pusiera en cuatro puntos, o sea, como en posición de gateo, y posterior a esto la empezó a estrangular con los mismos cordones que ya habíamos mencionado. Esta es la versión que dio Diego Santoy. Y se me olvidó mencionar nada más de que al darse cuenta, pues obviamente de lo que había hecho, Erika le pidió a Diego que la golpeara muy fuerte en la cabeza y que la acuchillara, a lo que Diego hizo lo que Erika le pidió, y posterior a esto fue cuando se dio básicamente a la fuga y se fue con la sirvienta. Más bien dicho, secuestró a la sirvienta. Y pues en sí esa es la versión completa de Diego Santoy.
Y la justificación que dio Diego Santoy sobre esto que te acabo de mencionar es que Erika Peña, que había matado a sus hermanitos porque los odiaba. Además de conocer que él solo le ayudó a asesinarlos, ya que la chica lo había presionado para cometer el crimen, aludiendo a una falta de amor hacia ella. Yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero no por lo tuyo, le dijo Diego a Erika en un careo, ante lo que ella respondió: mis manos están limpias, al igual que mi alma. Sin embargo, él insistió en la participación de la joven al señalarle: ¿qué sentías mientras le encajabas el cuchillo en la espalda y el cuello? ¿Qué sentiste, Erika, mientras estrangulabas de esa forma tan horrible a tu hermanita? Y aquí fue cuando Diego Santoy agregó a su versión que había mantenido relaciones sexuales con la madre de su expareja. En esta versión, Erika habría matado a sus hermanos en un ataque de ira, obviamente por celos de haberse enterado que su madre y Diego Santoy habían mantenido estas relaciones sexuales. Cuando Erika Peña Cos se recuperó de las heridas del cuello, declaró que su exnovio era el único culpable de haber asesinado a sus dos hermanitos, como venganza por no haber aceptado ser su novia de nuevo. Pero a pesar de que Diego Santoy insistió en las declaraciones en contra de Erika, las autoridades dijeron que no existían las pruebas necesarias, por lo que el 11 de octubre del 2010 fue condenado a 138 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado contra los niños, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y tentativa de homicidio a su exnovia Erika Peña. El caso del llamado asesino de Cumbres fue tan famoso que incluso se filmó una película llamada Cumbres del director mexicano Gabriel Nuncio. Incluso hubo gente que formó grupos de admiradores de Diego Santoy, quien se casó en prisión con una de las fundadoras de estos grupos y que también tuvo un hijo con ella. Erika también se casó y vive en el estado de Guanajuato. Su madre también desapareció como figura televisiva y toda la familia abandonó la ciudad de Monterrey. Y la actualización del caso hasta este año 2021, se dice que el 1 de marzo de este año se notificó a la fiscalía la sentencia definitiva del 26 de febrero, lo cual fue dictada por el juez de lo penal, de preparación penal, de juicio, de oral penal y narcomenudeo del estado en contra de Diego Santoy Riverol. Santoy Riverol fue encontrado responsable por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro. Por estos delitos le impusieron 71 años, 7 meses y 27 días de prisión. En tanto, por preparación de daños tendrá que pagar 217.139 pesos por asesinar a los menores Eric Azur y María Fernanda Itzar Peña Cos, 23.400 a Teresa Guadalupe Cos y León Navarro por tratamiento psicológico, 10.400 a Erika Peña Cos por tratamiento psicológico, 23.400 a Catalina Bautista Juárez también por tratamiento psicológico, además al Hospital Universitario por el monto de 53.390 por estudios y atención médica y otros 10.030 pesos por incapacidad parcial a Erika Peña Cos. El monto total por pago de daños asciende a 337.760 pesos mexicanos. Y bueno, pues básicamente este es el caso como tal del asesino de Cumbres. Un caso primeramente pues muy lamentable por la pérdida de dos pequeñitos inocentes. Y también de cierta manera porque no hay justicia completamente. Porque por lo que te conté, pues yo llegué a la conclusión de que sí hay una que otra inconsistencia en torno a la participación de Erika como tal.
porque se ha conocido pues muchos casos en que los novios y las novias manipulan a su pareja para que hagan lo que ellas creen conveniente, y este fue a lo mejor pudo haber sido un caso de estos. Pues obviamente para que Erika saliera librada de la cárcel, le pidió a Diego Santoy que también la golpeara a ella, para que pues posterior a eso echarle completamente toda la culpa a Diego Santoy. Pues bueno, esa es una de mis teorías. Yo siento que ambos tuvieron la culpa. Al menos es como que lo que yo pude como que llegar a la conclusión. También hubiera sido muy interesante saber si la policía indagó un poquito en la versión de Diego Santoy. Por ejemplo, el aspecto de que el hermano menor de Erika había bajado porque había mojado la cama. A lo mejor hubieran podido como que corroborar si ese dato como que fue correcto, si el niño había mojado la cama. Se pudiera como haber corroborado un poquito la versión de Diego Santoy, pero pues son cosas que no se hicieron en su momento, y pues hasta el momento se puede decir que sí es un caso resuelto únicamente con una persona en la cárcel, que es Diego Santoy. Pero bueno, quiero saber tú qué piensas en los comentarios de aquí abajo, si piensas que toda la culpa la tuvo Diego Santoy o si consideras que también Erika Peña tuvo parte de la culpa. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regala un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.